Buongiorno por la mañana, hoy es viernes 7 de julio, tengo aquí delante del ordenador, he estado terminando de editar, terminando de subir un vídeo a YouTube. Hoy quería grabar porque como que tengo tareas random, varias diría, en mi lista de tareas. Primero tengo que aspirar y fregar el suelo, darle un recoger la casa, el lavado de cara para el fin de semana. Ya sabéis que los viernes eran mis días de limpieza a full y ahora pues voy parcheando como puedo. Dos veces al mes viene una mujer a ayudarme y a limpiar como en profundidad, pero el resto del mes voy yo parcheando y manteniendo las cosas. Ya sabéis que a mí me encanta limpiar, ordenar y ponerme a fondo, emplearme a fondo, pero es verdad que cuidando a Noah y queriendo hacer, por ejemplo, YouTube, queriendo hacer deporte, queriendo hacer otras cosas, al final me quedo sin tiempo libre porque tengo el mismo tiempo que el resto de los humanos, ¿no? Entonces, en vez de delegar que alguien se ocupe de Noah, he decidido recibir ayuda en ese sentido, ¿no? Como que alguien venga dos veces al mes y haga como todo el trabajo sucio a fondo. Así que hoy me toca aspirar, fregar, recoger la cocina, recoger trapos, cosas que tengo por medio. Tengo que devolver cosas que me compré en Zara. O sea, me he enamorado de un pantalón. Ahora después os lo enseño y os lo cuento. Pero básicamente tengo que devolver cosas en Zara, tengo que devolver cosas en Free People y tengo que buscarme ropa de deporte. Y luego hoy también tenemos otra cita random, que tenemos que ir al aeropuerto para cosas de Noah, así que luego os cuento. Pero no me voy a liar porque os imaginaréis que Noah está durmiendo. Yo me acabo de terminar el café, me he arreglado un poco porque tenía pensado ir a barrer a las 9 y cuarto, pero me he levantado esta mañana y se me ha olvidado. O sea, menos mal que no busqué la clase porque claramente todo dependía de cómo estuviera Noah esta mañana y de cómo hubiésemos pasado la noche así. Hemos pasado muy buena noche. Se ha levantado a las 8 menos cuarto y yo pensaba ir a las 9 y cuarto, pero se me ha olvidado. O sea, me he seguido con la inercia de desayunos y cosas y a las 9 y 10 le digo, Pau, yo tenía pensado ir a barrer por la mañana. Total, que esta tarde hay una clase a las 5 y cuarto. Igual voy, igual no voy. Por eso es que he decidido, pues eso, no me lavé el pelo ayer porque hoy iba a ir a barrer. He decidido recogerme, he decidido maquillarme un poco, verme mejor y de ropa me he puesto lo que he encontrado fuera de mi habitación, porque ya sabéis que no duerme en mi habitación y cada santo día lo pongo a dormir y cuando él duerme es cuando yo me preparo y no he cogido ropa. Así que lo que he encontrado por el tenderete, hablando de tenderete, tengo que poner también lavadora. No me enrollo, vamos a darle un lavado de cara a la casa para el fin de semana. ¿Cómo demonar la esponja? Oh, me encanta. De Monopau, que cada viernes me deja la B12 preparada para que me la tome. Y eso me recuerda que tengo que tomarme las prenatales y los suplementos para la caída del pelo, que no sé yo si están funcionando mucho porque se me ha caído un montón el pelo con el postparto.
terminado la cocina y ahora voy a poner una lavadora de Noah, que tengo el cesto prácticamente lleno. Voy a poner esto y cuando termine esto, que es lo más rápido, voy a poner una lavadora con nuestra ropa también para que esté todo listo para el fin de semana, sobre todo ropa de deporte. Porque digo, es que no sé qué pasa con mi ropa de deporte. No tengo ropa de deporte y necesito tenerla limpia. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. Buenos días. Voy a abrir la ventana, ¿vale? ¿Qué pasa contigo, gordolito? ¿Qué pasa? ¿Hace mamá la cama? ¿Está mamá lavando tu ropita? ¿Vamos a cambiar la sábana de tu cama? Sí. Sí, ha dormido muy bien. ¿Qué son esos dos dientecitos tan bonitos que tiene mi niño? ¿Eh? Fenomenal, pues nos vamos. Sí, sí. Nos tomamos un snack. ¿Te tomas tú también un snack y así luego comemos más tarde? Sí. Ok. Venga. Vámonos, señorito. Sí. Hemos comido, hemos jugado, hemos estado hablando con mis padres y ahora son las 12 de la mañana. Que podríamos comer, Pau y yo no tenemos mucha hambre. Así que me voy a ir a ver si encuentro una esterilla. Y cuando vuelva pues ya comeremos también porque... Cuanto más tarde sea por ser viernes va a haber más tráfico, así que si voy ahora igual tardo menos en volver. También nos damos una vuelta este señorito y yo que miro qué rosquillas tiene más preciosa. Nos vamos de excursión. ¿Qué vaya? ¿Estás jugando tú solito? You can save today. Offer subject to change. Valid for qualified residential customers. I'm gonna be a father? Yes. You feeling this? Hace lo que tarda en cambiarle el pañal a Noah. A ver que no me veis bien. Cambiarle el pañal a Noah y ponerle a dormir. He comprado la esterilla de yoga. Quería comprar unos trapos para la cocina porque se me ponen súper rápido. Bueno, aparte es que los que tengo los tengo desde la casa. O sea,
hace más de un año o dos años ya. Son así como de toalla del baño y son perfectos porque secan de verdad. Pone que están hechos en Portugal, 100% algodón. Y $13 los tres. Luego he comprado esto, que quería comprarle calcetines a Noah porque los que tiene, los tiene desde que nació, algunos que los regaló una seguidora también, pero algunos se le han quedado pequeños. Entonces he cogido estos así básicos, en colores súper, pues eso, normalitos. Y luego me he enamorado, estos son de 6 a 12 y luego me he enamorado de estos. Y es que mirad, son Nike, pero los colores son súper divertidos. O sea, es que no voy a dejar esto, mirad. Y los morados me parecen súper divertidos y estos son para cuando esté más grande, de 12 a 24 meses. Y luego he cogido 700 cajas de esta pasta. Son mac and cheese como para niños, o sea, bueno, para niños intuyo por los dibujos. Dice que no tiene ni trigo, ni gluten, ni cacahuetes, ni ningún tipo de nuts, frutos secos, sin lácteos, sin caseína, sin soja, sin huevos, sin sésamo, sin sulfato, sin lupin, no sé lo que es lupin, sin mostaza y sin crustáceos o moluscos, como sin pescado. O sea, ¿qué lleva entonces esto? La pasta es de arroz y quinoa, lleva nutritional yeast, sal, polvo de tomate, polvo de ajo y polvo de zanahoria, calabaza y sweet potato y black pepper, o sea, pimienta. O sea, no llevar ni sal ni nada, son perfectos para Noah, pero no los he comprado para Noah, los he comprado para mí porque los compré una vez que llegábamos a casa tarde, el día que vimos el mueble que compramos al final para la tele, y los compramos eso de noche y me los hice por la noche, en plan ya tengo la cena hecha, buenísimos. Y hoy los he visto y me los he comprado otra vez. Y esa ha sido mi super compra. Aquí ya tengo el teléfono y la bolsa con la que he ido. Y nada, ahora he puesto agua a hervir y vamos a hacer esto. Hago toda la pasta, ¿vale? Trae un juego para los niños y todo. O sea que sí que es pasta para niños. ¿Cuántos minutos? 4 o 6 minutos. Déjale de dormir. Se despierta para la tercera así. Por un lado está la pasta y por otro lado tenemos estos garbanzos con tomate y salsa gochujan. Y Pau aquí ha dejado haciéndose la masa para esta noche de pizza. Tenían 6 esterillas. Todos los días que vamos a eso tienen 500, hoy 6. ¿Saben ustedes lo que es una power nap? ¿Eh? Eso es lo que se ha hecho este niño esta tarde. Se ha dormido en el coche 15 minutillos y cuando hemos llegado ha dicho ¡que duerma tu prima! ¡Yo no! ¡Que yo no! ¡Que ya no duermo! ¡Mami, que ya no duermo! ¡Que yo me he hecho un power nap! ¡Que yo me he hecho un power nap! ¡Que no me duermo! ¿Dónde tiene mi niño la coquilla? ¿Cómo? Con patata. Voy a hacerme un café, que la mami sí tiene sueño. Siempre me toca a mí llenar el tanque de agua. Pues me acaba de preparar un café. Venga. ¿Quieres tú un chocolate? Sí. ¿Te hace mamá un batido de chocolate? ¿Eh? ¿Y te lo tomas en la teta luego? ¿Sí? Dile hola, Gigi. ¿Vamos a ir de paseo, bonita? ¿Sí? ¿Y? ¿Una taza? Mira, esto es caliente, Noah. Eso es caliente. Sí. Hola. ¿Está Papuki? No. Mira Gigi cómo se vaya. Sí, papá, sí. No sabes la alegría que me da cuando sonríe. Sí. ¿Estás limpiando? Sí. ¿Sabes a qué hora es la cita? A las 5. ¿Por? Nada. Pues a ver si la hora exacta. No, esta mañana me has dicho 5:05. Voy a ponerle un pantaloncillo, ¿vale? Vale. Hojas me cubriré y al pa
Y al pasar por su lado, el tiranosaurio Rex, que era un carnívoro furioso, de dientes muy filosos, que a Mauro se quería comer. Operación realizada con... total éxito. Éxito. Yeah. 시간만 지나가 자신감